Lo logramos, YouTube. Ay, tengo sueño. Como podrán ver, me levanté un poco temprano para grabar a tiempo. Hay gente que está trabajando por alrededor de aquí, entonces quiero grabar lo más temprano posible. Después de 10 años y 18 películas, hemos llegado aquí a la recta final. Por fin llegó este día. Hemos llegado al principio de la culminación. Soy de Greener Cinema y esto es Avengers Infinity Wars, no spoilers. Protagonizada por... Oh, cielos. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana, Karen Gillian, Mark Ruffalo, Vin Diesel, Dave Bautista, Paul Bettany, Sebastian Stan, Paul Clemente, Tom Hiddleston. Hey, Benedict Wong comparte el mismo nombre que Benedict Cumberbatch y aparece en la misma película. Danai Gurira, Anthony Mackie, Terry Notary. Y no olvidemos a Benicio del Toro. Kobe Smulders, Peter Dinklage, Chadwick Boseman, Bradley Cooper, Isabella Mara, Letitia Wright, Tom Baugh-Laylor, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, e Idris Elba. Y dirigido por los hermanos Russo. Aquí empezamos con lo más obvio de lo que todo el mundo ha estado mencionando. Es la cantidad de personajes. No sabíamos cómo le iban a administrar, no sabíamos cómo iban a tener su propio tiempo, su propio espacio. Desde que empezamos a saber de la enorme cantidad de héroes que íbamos a tener, era algo que nos iba a preocupar. Ver cómo nos daban de nombre a nombre, así como también ver cómo la lista se iba extendiendo cada vez más. Por fortuna, estos hermanos no son nada extraños en esta materia, ya que ellos realizaron Civil War y funcionó de la misma manera. Tenía gran cantidad de personajes, solo que aquí es como su graduación. Hicieron un excelente trabajo, supieron administrar muy bien el tiempo para sentir que cada historia fuera de cierta forma individual, pero con mucha conexión, con una conexión muy, muy fuerte hacia el núcleo central, que es en este caso Thanos. Empezamos directamente en lo bueno. Tuvimos un comienzo muy fuerte, muy rápido, y así se va a ir propagando por toda la película, no te va a dejar descansar, incluso en las escenas más tranquilas, y a veces ni tan tranquilas, porque esas escenas es donde tomaban la información y nos las daban, y eran necesarias, o sea, teníamos que estar bien concentrados para entender. Es decir, que no teníamos el suficiente tiempo para descansar. Marvel sabe lo que hace. Ciertamente este debe ser de sus episodios más oscuros, pero sigue teniendo algo de su propia marca, y es la comedia. La comedia aquí funciona muy bien, creo que es buena. Ciertamente conocen al público, saben lo que quieren. Otra cosa de lo que saben hacer bien es jugar con tus sentimientos, pues durante 10 años han construido personajes con los que te encariñas, con los que empiezas a sentir, y a veces llega a ser muy agradable eso. Es como si te estuvieran acompañando durante toda una aventura por mucho tiempo. Y es que un factor muy importante aquí creo que es la euforia, porque cuando ves a tu héroe favorito, bueno, si tú vas siguiendo estas series de películas, me vas a entender. Cuando ves a tu héroe favorito, es casi inevitable sentir esa emoción cada vez que interactúa con otro. No sé, se siente esa... Pues sí, de esa emoción un poco rara, porque es algo que nunca habíamos visto. A diferencia de las anteriores películas, aquí sientes un mayor riesgo, no sabes lo que puede pasar. Creo que las batallas son bien hechas, son más duras de ver. Y siempre va a existir ese riesgo, esa poca seguridad de que no sabes qué puede suceder cada vez que Thanos entra al campo, para empezar.
Y es que das por seguro cada vez que ves una cinta de Marvel que el héroe va a salir victorioso. Siempre ha sido así. Y no ha existido ese factor de suspenso que digas que algo le va a pasar. No, siempre salen victoriosos, la verdad. Aquí la verdad es donde nos lanzan una pedrada en la cabeza y nos hacen despertar y nos hacen reflexionar de que, bueno, puede pasar algo que no esperabas. Absolutamente todos supieron dar lo mejor de sí, dar mucha vida a su personaje, hicieron un gran trabajo. Siento que Gamora y la Bruja Escarlata, Zoe Saldaña y Elizabeth Olsen tuvieron la oportunidad de destacar un poco más por el peso de sus acciones y de sus emociones. Y claro, Thanos, Josh Brolin, ¿qué puedo decir? Fue el villano y le hizo justicia a toda su espera por todo este tiempo. Hizo un excelente trabajo, no es el típico malo, tiene un trasfondo único. La verdad es que se siente como un protagonista más. Y mejor dicho, se siente como si él fuera el protagonista, que esta es su película y que los héroes básicamente pasan a segundo plano. La verdad es que tuvo mucho impacto aquí, y pienso en mi persona que es del mejor. Yo creo que ahora es el mejor villano de Marvel. No sé, gente, la verdad estuvo muy padre. Creo que es algo que puede disfrutar. Cualquier persona puede disfrutar esto, incluso aunque no seas fanático. Entiendo que para tener un mejor contexto de lo que trata y de lo que es en general, sí sería bueno ver, no tal vez no todas, pero sí algunas, las más principales. Pero creo que cualquier persona puede llegar a disfrutar esto. Y bueno, pues todo lo que hemos esperado, el tiempo que ha pasado, las emociones que nos hemos guardado, creo que Avengers Infinity War se gana un 9. ¿Por qué le doy un 9 y por qué no le doy el 10? Hay algunas cositas bien pequeñas, que más que nada son personales. Es algo que creo que me afectó a mí es un poco más de forma personal. Y, ok, las batallas siempre han sido extenuantes, han sido muy largas en este tipo de universo cinematográfico. Y está bien, aquí tienen una justificación. Obviamente son todos nuestros héroes tratando de defender al mundo. Y aquí le hacen justicia a eso. Pero bueno, es un pequeño detalle, más que nada personal. Y otro punto importante para mí creo que fue que algunos escenarios se pudieron haber arreglado con cierta lógica. Y esto hubiera hecho también que a lo mejor que la película hubiera durado menos. Pero bueno, entiendo por qué hicieron todo esto, ¿verdad? Yo sé que a veces la lógica no es necesaria en las películas de ciencia ficción de este tipo, pero esta creo que se me quedó un poco en la cabeza. Es un pequeño detalle, no tiene importancia, pero bueno, es algo que tengo que hacer destacar. Sinceramente, nuestros héroes la verdad la tienen difícil y para nosotros también ahora porque tenemos que esperar otro año más. Va a ser algo complicado, pero creo que nos las podemos arreglar en todo este rato que pasa, ¿verdad? Pues, películas siempre va a haber buenas. Muchas gracias por verme, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Bye.